Bienvenidos a la esencia de lo desconocido. El día de hoy hablaremos sobre las impactantes y alarmantes profecías de la Madre Shipton acerca de lo que ha sucedido y acontecerá en el mundo. El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. Úrsula Southdale, mejor conocida como Madre Shipton, nació en julio de 1488 en Carisbrough, Yorkshire, en una cueva ahora conocida como Cueva de la Madre Shipton. En el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, fue una ocultista inglesa y una gran redactora de profecías. Desde muy pequeña, manifestó dones psíquicos de la adivinación y la profecía. La primera publicación de sus profecías apareció hasta el año de 1641, es decir, 80 años después de su muerte. Ella se dedicó a realizar predicciones toda su vida, pero pese a sus habilidades paranormales y su inteligencia, por ser mujer, no recibió apoyo como otros famosos videntes contemporáneos de su tiempo, como lo era el célebre Michel de Nostradamus. La Madre Shipton escribía sus profecías a manera de verso, como lo hacían la mayoría de sus contemporáneos, esto con la finalidad de que no fueran acusados de brujería por las autoridades de su época. Eso no le impidió realizar una serie de profecías que se cumplirían a medida que pasaba el tiempo, como por ejemplo, la disolución de la Iglesia Católica en tiempos del rey Enrique VIII de Inglaterra, con la caída del cardenal Thomas Wolsey, así como la prematura muerte del hijo de Enrique VIII, Eduardo VI de Inglaterra, el ascenso de la reina Isabel I en el trono, la llegada de la terrible plaga a Londres en el año de 1665. Esta fue conocida como la peste bubónica, la cual causó miles de muertes. La Madre Shipton, en un verso escribió: "La muerte triunfante cabalga a través de Londres". Dicha profetisa llamó la atención de los estudiosos y escépticos, ya que ella anticipó en su época el nacimiento de los automóviles y el auge del internet. Este es el verso donde lo predice: "Los carruajes andarán sin caballos, y los accidentes llenarán el mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué extraño! Y sin embargo, se harán realidad". Otra profecía cumplida de la vidente inglesa fue anticipar el nacimiento del cine, la incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna, y la temida llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y así lo expresó: "Cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá". La Madre Shipton, a la luz de los recientes acontecimientos mundiales, parecen tener varias connotaciones proféticas que se refieren a nuestros tiempos y que se han cumplido a cabalidad. En el siguiente verso, la vidente habla del creciente poder actual que ostentan las dos grandes potencias del lado oriental del mundo, como lo son China y Rusia, además de la venida de una especie de plaga o enfermedad, es decir, predijo la llegada de la pandemia del coronavirus al mundo entero por parte de China. Este es el verso: "Los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir al mundo en dos, mas de estos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos muertos". Sin embargo, una de las profecías más aterradoras de la Madre Shipton se refiere al desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, un conflicto que supuestamente estallará en el Medio Oriente y tendrá la intervención norteamericana, lo que llevaría a una guerra de alcances planetarios, la cual todavía no ocurre, siendo este el siguiente verso: "¡Ay! ¡Ay! La guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano, que en feroz riña se enfrascarán, buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur, y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar". Otra predicción no menos aterradora se refiere al azote que sufrirá la humanidad debido al daño causado a la naturaleza, es decir,
el calentamiento global, y lo refiere en el siguiente verso. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. La madre Shipton también anticipó en sus profecías el nuevo rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, ya emancipada de su rol tradicional de esposa, madre y dueña de la casa, además de referirse al auge de la convivencia entre parejas, el aumento de los divorcios y la disminución de los nacimientos y cifras demográficas, lo cual profetiza en el siguiente verso. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos, cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. Pero eso no es todo. La madre Shipton también se refiere en otra profecía a un supuesto contacto de la humanidad con extraños visitantes, es decir, extraterrestres. Contacto que sería la antesala del nacimiento de una forma de conciencia, y en definitiva, de una nueva era para la humanidad. El verso es el siguiente. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán la mente del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir, y la edad de oro se iniciará de nuevo. Ahora bien, querido espectador, ¿qué opinas acerca de este tema? ¿Qué piensas de esta vidente del siglo XV, la cual, como ya vimos, ha acertado diversas predicciones del mundo actual, incluyendo la pandemia del coronavirus, y aún así, no le hayan dado la importancia que se merece por el simple hecho de ser mujer? ¿Crees que las profecías que aún faltan por cumplirse, como el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial y la llegada de seres alienígenas a nuestro planeta, se hagan realidad? Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribas a nuestro canal. Además, no se te olvide darle a la campanita, para que así puedas recibir notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Te ha hablado la esencia de lo desconocido. Mi más cordial saludo. Hasta pronto.